el día de hoy nos encontramos en una nueva aventura chocolatosa aquí en Endulce. Espero que nos acompañe. En este momento nos encontramos ya dentro de aquí en Endulce, donde podemos observar como primera portada esa cantidad de postres realmente muy hermosos a la vista y también se ven realmente deliciosos, una increíble vista. Y del otro lado podemos ver ya un poco más acerca de la producción que ellos tienen. Todo lo que se hace en cocina debe verse. Ellos quieren que sea algo expuesto, que todo el mundo conozca cómo se hacen sus productos, la manera en la que los realizan y cómo van haciendo cada producto. En este caso, por acá tenemos pastelería, vamos acá tenemos trabajando el chocolate y asimismo sus diferentes productos. Momento nos acaban de traer algunos de esos productos que llevan cacao y la verdad es que todo se ve delicioso, no sé por dónde empezar. Vamos a hablar un poquito acerca de la historia de Endulce, cómo nació, cómo ha crecido a través de los años y también cómo ellos trabajan el cacao. En este momento nos encontramos con Franklin Utreras, que nos va a conversar un poquito acerca de cómo trabaja el chocolate aquí y también sobre su local. Hola Franklin, ¿cómo estás? Hola. Todo muy bien, muchas gracias. Gracias por visitarnos. Gracias a ti por abrirnos la puerta de tu local. Estamos aquí con una cantidad de productos, la verdad se ven deliciosos, están visiblemente hermosos y no dudo que su sabor es increíble. Cuéntanos un poquito acerca de Endulce, ¿cómo nació? ¿Qué fue? ¿Cuál es su historia? Bueno, Endulce nace en el año 2006. Es un emprendimiento en la casa. Empezamos a hacer chocolates con mi esposa y mis hijos, y bueno, de ahí se nos fueron abriendo las puertas, llegamos ahí a vender algunos chocolatitos muy ricos, especialmente en hoteles, y así nace Endulce. Me enamoré del cacao ecuatoriano mientras estudiaba, y ahí es cuando decidí hacer un producto con cacao ecuatoriano. Al inicio era un tipo pancake, un cupcake a base de cacao, pero se dio la oportunidad de elaborar chocolates artesanales a partir del cacao ecuatoriano, 100% cacao ecuatoriano, y bueno, luego vino la idea de diversificar en el año 2013 en Endulce y elaborando muchos, pero muchos productos con chocolate ecuatoriano. Hacemos una buena selección de chocolate, que tenga un buen porcentaje de cacao y que genere una buena experiencia. Increíble, la verdad fascinante todo lo que me estás comentando en este instante. Veo que es algo bastante tradicional que va desde casa, desde que eres muy niño, que empezaste a experimentar dentro de la cocina. La verdad es que eso debe darte el toque muy especial a tus productos. Te felicito por eso, porque gracias. Sé que has crecido poco en poco y te ha estado yendo fantástico. Bueno, en este momento vamos a probar un poquito acerca de coméntanos un poco, este es tu alfajor, ¿verdad? Me comentaste hace un momento que trabajas con diferentes porcentajes de cacao. Ajá. ¿Con qué porcentajes de cacao tú vas trabajando dependiendo de, obviamente, si es que es, de pronto en este caso veo aquí un pan o la taza de chocolate o el alfajor? Con eso yo voy a ir probando. Claro, sí. ¿Sabes que es algo súper chévere que logramos aquí en Endulce? Y se trata de que invitamos a productores de chocolates ecuatorianos y hacemos una previa degustación. De esta forma seleccionamos el chocolate, ¿ya? Entonces, cada vez que vienen en Endulce como que van a tener una experiencia distinta y eso es lo que se trata, pero con un buen chocolate. Ahora como invitados tenemos a Yana Mayu, que es un chocolate blend, que tiene parte de cacao de la Amazonía, por ejemplo, una gran experiencia en degustación. Ahora estamos trabajando con uno al 72%, que tiene la cobertura
nuestros alfajores. Bueno, nuestros alfajores se caracterizan por tener un excelente chocolate, una galleta delicada y un dulce de leche artesanal. Se han convertido en uno de los favoritos. Pero, la verdad, sí, está delicioso. Te felicito por esta receta. Y cada uno de nuestros productos tiene su toque, ya tiene su magia. No son lo mismo, ¿no? La cobertura del uno, del otro, es distinta. Pues, por ejemplo, en nuestro croissant de chocolate o en nuestro cachito de chocolate, ocupamos un blend de chocolate, entre chocolate de leche y un chocolate amargo, para darle un toque más dulce, que es muy característico del croissant de chocolate. Eso, de ahí tenemos una de las favoritas aquí que se ha convertido, es nuevo, digamos, pero es un clásico, que es la mojada de chocolate. Esta viene con full chocolatito. Oh. Es una mezcla de este líquido de manjar y leche y cacao 100% ecuatoriano, cacao natural, amargo, ¿no? ¡Wow! Se ve increíble. De ahí este rollito de chocolate, a diferencia del croissant, este rollo tiene el chocolate al 72%, pero tiene un glaseado un poco más cremoso, pero este tiene la experiencia más a cacao, más amargo, a diferencia del croissant, que es más dulce. Ahí está la favorita de aquí de Endulce, que es nuestra inspiración, que es la pasión de chocolate, que viene con almendras. Mucho chocolate, pero no empalagoso, sino mucho sabor a cacao. Lo que trato de demostrar es, más que sea dulce, que sea de sabor al cacao, ¿no? Nuestros productos son bastante equilibrados, no son muy dulces, inclusive este. Y la verdad que sí, encontrar ese equilibrio entre lo dulce y lo sano me parece algo muy importante. Como dices, no son extremadamente dulces, sino tiene su equilibrio, entonces no te vas a empalagar comiendo dos bocados. Exactamente, sí, esa es la idea. Restaurante de Endulce. Vi que en la marca hay un gallito. ¿Me podrías contar un poco acerca de esta historia? Porque dentro de Ecuador, específicamente en Quito, hay una gran historia acerca del gallito. Cuéntame un poquito. ¿Se tiene que ver con esto o es otra historia? No, claro, por supuesto. O sea, les cuento, cuando emprendimos este negocio con mi esposa, se llamaba inicialmente Endulzar. Ya. Pero luego con mi socio, con mi primo, decidimos cómo cambiar la marca, ¿no es cierto? Renovar, exactamente. Entonces conseguimos un diseñador, un creativo genial, el cual nos hizo una pequeña entrevista, conversábamos, ¿no? Y dentro de esto, volamos a la niñez, recuerdos de la niñez, y parte de nuestra tradición era el contar las leyendas. Ya veníamos del centro histórico, conversamos de las leyendas, como yo de niño crecí con leyendas. Recuerda que antes se iba la luz en la casa, se iba a cada rato, entonces era momento propicio para reunirse con los primos, tenían los tíos y contaban las leyendas. Entonces, en base a eso, conversamos con el diseñador y unimos todo eso, ¿no? Tiene un diseño, hablo de barroco, tiene el gallito de la catedral, que forma parte de nuestra cultura, de nuestras leyendas, y así se creó el nombre de Endulce. Fantástico, la verdad, tradicional, de inicio a fin. Sí, increíble, me encanta esta historia. Para los que no la conocen, pueden investigarla, la verdad es una gran historia dentro de nuestro país, así que, deber para la casa. Esta es una pregunta un poquito más a fondo, muy personal tuya, muy adentro, fuera de lo teórico. ¿Qué significa para ti el cacao? ¿Para ti qué es el chocolate? En lo personal, para mí el cacao
ecuatoriano específicamente es todo, porque en base a eso yo pude emprender. O sea, en su momento y hasta el día de hoy, es mi inspiración, es lo que me inspiro en los productos, en el dulce, en sus inicios. Es por eso que en el logo está el cacao. En lo personal, el cacao representa algo súper importante para la sociedad ecuatoriana, forma uh-huh. parte muy importante de nuestra historia y ahora, hoy por hoy, de nuestro presente. Tiene una gran proyección, hay mucho por hacer por el cacao ecuatoriano y bueno, lo estamos haciendo, sí. Tenemos negocios como el nuestro, otros productores de cacao que ya están procesando a chocolate. Entonces, el cacao realmente me inspira y es muy, muy alentador. Para mí. La verdad que sí, todo lo que aquí tú has creado es arte. Tú dices, el cacao es una inspiración, esta es tu manera de hacer arte. Hace un video pasado hablábamos de eso, que todo el mundo tiene adentro un artista. Un artista no es solamente el que crea un hermoso cuadro con pintura y ya, sino también es el que puede crear con sus manos, darle vida, un sentimiento. Estos productos tienen sentimientos, no es solamente un producto. Sí. La verdad, me encanta cómo lo expones. La verdad, tienes razón, el cacao está en un momento de auge dentro del Ecuador, está exponenciándose de manera cultural y gracias a personas como tú está el cacao siendo parte de nuestra sociedad. La verdad, eso es algo de agradecer. Gracias. Yo voy a ir probando un poco de estos productos después. Se los voy a compartir por mis redes sociales, pero en este momento más quiero que hables de tus redes sociales. ¿Cómo te vamos a encontrar en redes sociales? O dinos también dónde está ubicado este local para que demás personas puedan venir y puedan degustar de tus hermosos y también deliciosos platos. Claro que sí. Nosotros estamos ubicados en el Centro Histórico de Quito, en la calle Olmedo y Guayaquil, abajo de la Iglesia del Carmen Bajo. Y nuestras redes sociales son endulcequito, @endulcequito, Facebook, Instagram y TikTok también. También tenemos página web donde pueden, tienen un enlace para WhatsApp, para pedidos de WhatsApp. Bueno, todas las redes sociales tienen enlaces de WhatsApp por donde tenemos atención a domicilio. Ahora sí, vamos a terminar en este momento la entrevista. Muchas gracias por abrirme las puertas de tu local. La verdad es que es increíble el lugar, cómo lo has adecuado. Los productos son, aparte de deliciosos, son hermosos y tiene una gran trayectoria, un trasfondo muy hermoso, una gran historia. Así que con eso yo me despido y recuerden que sin cacao no hay chocolate.